Muy buenos días, señores asambleístas. Para mí es una gran alegría poder estar aquí con ustedes, en esta que ha sido mi casa desde que en un esfuerzo común la construimos en el año 2005 con grandes líderes nacionales, de ellos dos grandes que no nos acompañan, Aurelio Iragorri Ormaza y Luis Guillermo Vélez, con quienes decidimos volcarnos a modernizar y a descentralizar el ejercicio de la política en una aventura que desembocó en la creación de un nuevo partido, nuestro partido y el de todos los colombianos, la U. Quiero saludar de manera especial a todos nuestros líderes, a nuestros comuneros, ediles y concejales de todos los municipios de Colombia, a los diputados, a los representantes a la Cámara, a nuestros senadores de la República, a los excongresistas, altos directivos del partido, así como a los que por derecho propio y por sus dignidades ocupadas nos acompañan hoy en este evento. La celebración de nuestra convención se da en uno de los momentos más difíciles por los que atraviesa la humanidad. Nos enfrentamos a una inmensa crisis social, económica y de salud, agravada por el COVID-19, obligándonos forzadamente a un cambio en nuestros modelos de pensamiento. La cuarentena establecida por el gobierno para disminuir la tasa de reproducción del virus trajo como consecuencia la parálisis de la economía y la destrucción del empleo formal e informal, que en septiembre de este año llegó a 15.8 y según proyecciones de la CEPAL, el nivel de pobreza alcanzaría a llegar al 34.1%, siendo las mujeres y los jóvenes los más afectados. Los sectores que más se han visto impactados son el arte, la cultura y sus colectivos, el entretenimiento, el turismo y los pequeños comercios, evidenciando mucho más las brechas sociales y las desigualdades que se viven en nuestro país. Con este panorama y revisando los principios democráticos que rigen nuestro partido, que se fundamentan en la unidad, no solo de nuestro partido, sino también en la unidad nacional, para poder lograr las transformaciones sociales que nuestro país necesita. Este partido que construimos sobre la base de fortalecer las instituciones, superar la injusticia social y consolidar el Estado Social de Derecho, tiene un compromiso de honor: proponerle a los colombianos soluciones responsables para ganarle la batalla al desempleo, a la informalidad y a la desigualdad, y lograr así la paz y la reconciliación que estamos llamados a construir. Esta crisis también nos está demostrando que las personas evolucionamos, que nos adaptamos, y eso lo tenemos que interiorizar en nuestra colectividad, porque ante una crisis como la que vivimos, debemos unirnos y renovarnos. Ante el disenso debemos respetarnos. Ante los duros momentos debemos volver a los principios de unidad, de lucha por las regiones a través del diálogo social, para que por la vía de consensos ciudadanos nos convirtamos en los arquitectos del futuro. En esta dirección debemos comprometernos a revitalizar el centro de pensamiento del partido, estrechando nuestros vínculos con la academia, el sector privado y la sociedad en general, para permanecer renovados, modernos y a la vanguardia. Debemos también crear centros de liderazgo y formación política para las mujeres y jóvenes en las regiones y así incentivar y apoyar el ingreso al mercado laboral y su participación en política. La coyuntura actual nos impone retos. El primero, emprender un proceso de reactivación económica y social que recupere los millones de empleos que se han perdido y generar nuevos puestos de trabajo, lo cual requiere un esfuerzo coordinado del Estado y el sector privado. Debemos apoyar estrategias para mejorar la productividad, para así llegar a un crecimiento económico sostenido que permita lograr los avances en equidad y en bienestar que necesitamos. Hay que seguir apoyando la generación de incentivos para proteger el tejido empresarial, sobre todo a quienes generan la mayor cantidad de empleo,
las micro, pequeñas y medianas empresas. Incluir hogares con redes de protección social, con medidas como el ingreso básico transitorio, dirigido a los vulnerables, pero sobre todo a los informales e independientes. Un avance en este tema es el programa Ingreso Solidario, pero se debe aumentar el monto de los ingresos y llegar hasta 9 millones de personas. Esta renta daría solvencia a familias que hoy, más que nunca, llevan el peso de ser los olvidados. Por esto, nunca deberíamos olvidar que nuestra filosofía de partido tiene su sustento en la gente, en la comunidad, y debemos concentrarnos en privilegiar la sociedad del conocimiento. Esa debería ser la gran revolución de nuestra época, que todos podamos acceder al uso de la tecnología para la innovación, la educación y el desarrollo. Y es justamente la educación la que ha permitido que las nuevas generaciones vuelvan la mirada hacia lo fundamental. Por eso es esencial que como partido escuchemos y respaldemos las nuevas reivindicaciones que nos pide la sociedad y sobre todo la juventud. Es momento de adoptar estrategias para el crecimiento verde, implementando medidas para el cambio climático que fije metas en la producción de energías renovables no inconvencionales, incentivando la economía circular y estimulando la reforestación para la gestión y sostenimiento de recurso hídrico. Asimismo, es coherente con nuestros principios pensar en la vida y la salud. Debemos entender que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social que resulta del desarrollo y la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, se debe priorizar la salud pública y la atención primaria para que se preste un servicio integral, continuo y sin barreras, donde el centro del sistema sea el paciente. Regular las EPS para que estén en equilibrio con todos los actores y así, por medio de redes integradas de servicio, se logre una atención con oportunidad y calidad. Pero además, generar dignidad y estabilidad laboral a nuestro talento humano en salud. Por otro lado, los convoco a que repensemos el campo, a que como partido generemos acciones para su recuperación, garantizando su conectividad vial y digital, fortaleciendo las asociaciones agroempresariales, apoyando los agroemprendimientos de jóvenes y mujeres del campo, buscando que haya estímulos tributarios para el desarrollo integral, pero sobre todo buscando que los campesinos se conviertan en empresarios del campo. Otro de los grandes retos que deberíamos asumir como partido es el de trabajar por la seguridad, pero por una seguridad integral de todos los colombianos. Me refiero a una seguridad humana, en donde se debe velar por el respeto de los derechos fundamentales de la población, la promoción del desarrollo social, económico y cultural de las comunidades y, por supuesto, la garantía de la presencia legítima del Estado para la protección de todos los ciudadanos. Debemos superar la violencia en todas sus expresiones para que aportemos a la construcción del país que merecemos. Así, desde las regiones, que son el corazón de este país, les propongo que como partido soñemos con ser los precursores de la construcción de una agenda, un pacto social por Colombia, en donde nos pongamos de acuerdo sobre los problemas fundamentales de nuestras comunidades, porque estoy más que convencida que la debilidad y fracaso de muchas políticas nacionales se ha dado por la desconexión con la gente y con el país regional. Precisamente en estos momentos de polarización que nos impide ver el futuro con serenidad y esperanza, es donde se debe levantar la bandera de las regiones olvidadas para sentar las bases de ese gran pacto social, para que entre todos construyamos la recuperación económica con justicia social y una política de reconciliación que sirva de guía para el progreso. A los miembros del partido los invito con afecto y respeto a que entendamos que los tiempos han cambiado y que nosotros tenemos que cambiar con ellos, que tenemos la responsabilidad de darle la cara a un país que nos necesita,
Es el momento en que volvamos a tener la suficiente humildad para saber que nos debemos a la gente, la suficiente valentía para pelear por sus derechos y el compromiso de honrar los objetivos que nos planteamos en el 2005. Solo en ese momento vamos a empezar a construir una nueva historia. Es hora de retomar el camino para dirigir nuevamente los destinos de una Colombia que merece volver a confiar. Finalmente, quiero agradecer a todos ustedes por la confianza que han depositado en mí. Decirles que acepto y asumo cada uno de los retos que juntos, unidos y de la mano, nos planteemos como partido. Un partido unido, un partido con vocación de poder, un partido que no cae en los extremos, un partido de la gente, para la gente y por la gente. También quiero agradecer especialmente a Aurelio Iragorri, quien le entregó su Valencia, quien le entregó su corazón y conocimiento a nuestro partido durante el tiempo que lo dirigió con templanza, responsabilidad y fraternidad. Para Aurelio, todo mi respeto y reconocimiento a su gestión y por supuesto al liderazgo, que seguirá siendo un faro en nuestro navegar. Cuenten conmigo para construir junto a ustedes un liderazgo colectivo desde las regiones, trabajando de corazón para darle voz a los olvidados de Colombia. Muchas gracias.